Hello guys, hola hola, good evening guys. Good evening. How are you guys? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, welcome guys. Good evening. Hello guys, good evening. ¿Qué tal? Bienvenidos a este curso. ¿Qué tal están? Bien. ¿Bien, bien? Ok, bien. Vamos a dar inicio entonces. Les doy la bienvenida al inglés principiante. Ok, mucho gusto. Mi nombre es Teacher Joyce y voy a estar con ustedes en estas 4 semanas que tenemos de clase. Ok, les voy a escribir mi nombre en el chat. Por si tiene alguna consulta, me puede decir Teacher Joyce. Ok, vamos a dar inicio y solo les comparto la siguiente información antes de dar inicio con el curso y luego nos vamos a presentar. ¿Okay? Si tienen alguna duda, podemos también hacer la consulta en el chat de WhatsApp. Indiquen si pueden ver la pantalla. Yeah. Ok, perfect. Perfect. Ok, thank you. Ok. Bien, tenemos el inglés principiante módulo 1. Este nivel está dirigido a toda aquella persona que tiene un poquito de conocimiento de inglés y a la que no tiene zero English, right? Entonces acá vamos a ver cosas bastante, temas bastante básicos. Por ejemplo, cómo presentarnos, los números, el alfabeto, los países, el verbo to be, etc. Entonces este inglés es para este tipo de estudiante. Ok, para tener unas bases en el inglés. Ok, vamos a ver entonces un poquito acerca de mi perfil, ¿verdad? Como docente, tengo la formación académica en licenciatura, la experiencia laboral, ya tenemos un poco de tiempo en esta área. Ok, ahí está un poquito de mí y básicamente eso. Bien, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a estar utilizando Zoom. ¿Cuántos hemos utilizado Zoom? ¿Pueden levantar la mano? ¿Cuántos ya utilizaron? Ok, Rosy, María, ok, Nathalie too, y Marcela. Ok, casi la mayoría ya podemos utilizar Zoom. Ok, perfect. Entonces, vamos a estar utilizando la cámara, ¿verdad? Tenemos la opción del chat, los breakout rooms y también tenemos el botón Ask for Help. Para los que son nuevos en Zoom, hay unos 3 botoncitos ahí que esos nos van a permitir reaccionar. Por ejemplo, usted necesita help, ahí está la manita donde usted puede levantar la mano y participar también. Si tienen alguna duda, lo podemos hacer por medio de esos 3 botoncitos que les aparecen a ustedes. También tenemos la opción del chat, que también lo tenemos acá en Zoom. Es acá donde les he escrito. Ok, pueden escribir algo en el chat. Por ejemplo, hello, hello teacher, my name is Jorge, my name is... Ok, Luis está respondiendo. Muy bien, Luis, thank you. Katia, ok. Veamos Mario, muy bien. Hola Mario, hello, hello Liliana. Ok, estamos bien con el chat. Ok, thank you guys. También vamos a estar utilizando los breakout rooms. Los breakout rooms, a usted cuando tengamos actividades de pareja o grupo, yo le voy a asignar a los breakout rooms. Usted va a trabajar con cualquier de sus compañeros que están en la sala. Y también esas son las opciones que tenemos de Zoom. No sé si hay dudas. No, ¿no hay dudas acerca de Zoom? No. Perfecto. Entonces vamos a ver los lineamientos que tenemos en cuanto a este nivel. INSAFOR nos pide a nosotros que tengamos el 80%. Usted tiene que estar presente el 80% de sus tareas, de sus evaluaciones y también de la asistencia. Las tareas las vamos a encontrar en la plataforma. Ya vamos a ver un poquito cómo podemos acceder a la plataforma y también cómo completar los exámenes que vamos a estar haciendo ahí. También tenemos que tomar en cuenta que cada jueves tenemos que completar
las tareas. Por ejemplo, ahora vamos a empezar con un quiz, mañana vamos a seguir con otro y así. De tal forma que no se nos acumule y poder completar los quizzes cada jueves. La fecha límite, vamos a tener dos evaluaciones, una que es el midterm, el examen a mediados del mes, y también vamos a tener un examen al final. Veamos qué más, también nos pide que tenemos que tener activada la cámara, eso siempre, siempre. Nos pide también que escribamos el nombre completo en su perfil, ahí donde aparece, por ejemplo, no vamos a poner bella, lindísima o hermosa o cosas así, no, ¿verdad? Su nombre completo, right? Así como usted lo dio en inglés, en ISAFOR, perdón. Se va a tomar asistencia dos veces. Y veamos qué más. No sé si tengan alguna duda. ¿Alguna duda de lo que es, de la información que les acabo de compartir? No questions. No questions, guys. No questions, teacher. Okay. Okay, perfect. No, teacher. Okay. Entonces, sí, le voy a pedir algo bien importante, que participemos. Bueno. Porque si usted no participa, mañana, no va a practicar inglés. Y si no practicamos inglés, se nos puede olvidar. Ok, veamos. Los horarios tenemos que es de 8 a 9, una hora, de lunes a jueves. La fecha de inicio es este día y terminamos el 17 de febrero. Tenemos el grupo del chat. No sé si todos estamos en el grupo del chat. ¿De WhatsApp? Sí. 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 ¿Sí, Laura? No sé si va a decir algo. Sí. Uh-huh. Ah, ok, ok. Ya estoy okay. En el grupo. Ah, está bien, Laura. Gracias. No sé si alguien más. Veamos en... Ok. Yo no estoy en el grupo. No está en el grupo. Ok, le voy a compartir el enlace por... por acá, por el chat, para que usted se pueda unir. Bueno, gracias. Ok. Entonces, más que todo eso, ¿verdad? Participación activa, que usted esté con la cámara encendida, como lo he dicho, y también tener cuidado con esos sonidos que a veces dejamos activo el micrófono por error, ¿verdad? Que escuchamos el panadero, que escuchamos que nos están llamando, que la música... Entonces tengamos cuidado con el sonido, más que todo con la interferencia. Ok, y bien, esto ya lo presentamos acerca de la asistencia y vamos entonces a la plataforma. No, creo que en inglés por parte de ISAFOR les mandaron una descripción. Entonces les voy a pedir que vayamos todos a esta página. No sé si todos tienen para que puedan ingresar a su plataforma. ¿Me indiquen si lo tienen? Sí, que les mandaron, por ejemplo, que les mandaron donde usted podía acceder a una plataforma. No sé si se las enviaron. Sí, lo enviaron. Sí, bueno, entonces vamos a ver esa plataforma y vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar en esta plataforma y qué es lo que vamos a estar haciendo. Ok, me dan un momentito para compartirles. Ok, aquí está. Ok, me indican si pueden ver la página. Yes, can you see the screen, my screen? Sí, guys? Sí. Okay. Sí, teacher. Ok, entonces, ¿qué vamos a encontrar en esta sección? Vamos a encontrar las lecciones que vamos a ir desarrollando a diario. Por ejemplo, aquí tenemos la primera lección, tenemos un video que nos proporciona como refuerzo. Y adicional a eso tenemos los quizzes que vamos a estar haciendo a diario. Son bastante, es relacionado a lo que vemos en las clases. Acá tenemos los ejercicios, los vamos a ir haciendo, como les repito, durante la clase. ¿Ok? Esta es la parte de lo que usted va a aprender.
podemos ver el progreso, podemos ver también las discussions. A veces yo les digo, vamos a opinar acá, así que les voy a pedir que lo hagan en la plataforma. Y también tenemos lo que es el Student's Manual. Este es el que vamos a estar utilizando. Con base a eso es que usted tiene los lineamientos de lo que vamos a estar viendo en la clase. Okay. No sé si hay dudas acerca de la asistencia, de las notas. No sé si hay dudas. Sorry. No, teacher. No, estamos bien entonces. Ok, good guys. Vamos entonces a conocernos, right? Vamos a conocernos un poquito. Yo ya hablé 15 minutos, así que yo ya no quiero hablar. Y quiero que ustedes, I want you to speak. I want you to share with me what do you do, for example, where are you from, and why you are studying English. Okay, así que nos vamos a presentar. Y lo voy a hacer yo primero y luego voy a seleccionar, voy a pedir a alguien de volunteer para que lo pueda ser el primero, right? No tengamos miedo, aquí estamos todos aprendiendo. No importa si nos equivocamos. Para eso estamos acá, para aprender y mejorar. Okay, so let's go to the presentation. I'm going to introduce myself. And my name is Teacher Joyce. And I am 25 years old. And I study and work. I am studying in another country, but I work in El Salvador. I am from Santa Ana. I love Santa Ana City. So what about you guys? Who is the first one? Okay, ¿quién es el primero? Who wants to participate? Yes, who says me, teacher? ¿Quién va a participar? Hello. Hello, okay. Ok, veo a Marbeli. Ok, Marbeli, go ahead. Ok, hello everybody. My name is Marbeli. I am 41 years old. I work in the Cantón Amapalita, La Unión. I am from in El Salvador. Okay, nice to meet you, Marbeli. Usulutang, okay, from another part, right? Okay, okay, nice Marbeli. Okay, thank you, Marbeli. Veo que Katia, tiene levantada la mano. Yes, Katia? Teacher. Okay. Good night, my name is Katia Serrano. I am 44 years old. I work at public, I don't know, what do you say, institution? Private or public place? Public. Okay, public place. At Haciendas Ministry. Okay. And I am from San Salvador. You're from San Salvador. Nice to meet you. Okay, nice to meet you, Katia. Okay, thank you, Katia. Veo que Rosy. Vamos a dar la oportunidad a Rosy, luego a Catherine, y luego a Katia. Okay, let's go, Rosy, please. My name is Rosy Aguilar. I am 14 years old. 14, 14, wow. No, 40, 40. 40. 40, okay, got it, 40, muy bien. I still work hospital. I am from San Salvador. Okay, you're from San Salvador. Okay, Rosie, nice to meet you. Thank you. Let's continue with Katia. Katia, okay, let's go, Katia. And then Catherine. Okay, yes, Catherine. Okay. Go ahead, good Katia. Night, oh, I'm sorry, good Catherine. Night, go ahead. Good night, everyone. My name is Catherine Siciliano. I am 21 years old. I'm studying in University of El Salvador, and I'm from in San Salvador.
Okay, nice to meet you, Catherine, from the University of El Salvador. We are sisters. Okay, very good, Catherine. Let's see, Katia. Go ahead, Katia. Good night, everyone. My name is Katia Kwan. I am 44 years old. I am work in my house. I am from in San Salvador. Ah, okay. You work at home. Okay, remote. Yes. That's good. That's good. That's yes. A good option. Okay, veo que... Veamos, Catherine, creo que ya estuvo Catherine, Alicia, creo que ya, Mónica, Mónica Ramos, creo que había Mónica. My name is Mónica Ramos, I am 18 years old, I work in Prado, I am from Santa Ana. Oh, Santa Ana, we are very close, right, Mónica? Okay, thank you, Monica. Okay, veo que María Imelda wants to participate. Go ahead, María. Hi, my name is María. I live in Soyapango. But at home, I live my husband, my son. Okay, you live with your husband and son. Okay, thank you, María. Mary, no sé si alguien más, somebody else who wants to participate. Let's see. Okay. So let's listen. Oh, Luis. Go ahead, Luis. Creo que no lo hemos escuchado. We haven't heard of you. Good night. My name is Luis Someta. I am 46 years old. I work custom. I am from Santa Ana. Okay, Santa Ana. Most of us are from Santa Ana. Yes, that's good. We are from FAS, right? Even though I don't see the matches. Okay, good. Let's see. Let's listen another. Okay, Nelly de Molina. Go ahead, Nelly. Hi, teacher. My name is Nelly Ventura. I am 21 years old. Okay. I study in el centro escolar Francisco Morazán. Okay. I am from El Salvador. Okay, you are from here, right? From El Salvador. Okay, nice to meet you, Nelly. Okay, let's see. Carol, veo que tiene la mano levantada. Okay, Carol, go ahead. Okay, your microphone, Carol, your microphone. Todavía, creo que tenemos problemas con el microphone. Tiene que darles, darle click. Okay, sorry. No problem. Sorry. My name is Marta Carol. I am 60 years old. Estoy en el complejo educativo María Amanda Villalta y I am from El Salvador. Okay, that's good. Okay, thank you, Carol. Nice to meet you. Let's see another. Let me see. Veamos. María, ahí está. Mónica, Mónica Ramos. Yes, you have already participated. Let's see. Marce, hello, Marce. Hello. Hello, ready? Good night. Marce. My name is Marce Martínez Acevedo. Mm-hmm. I am 46 years old. I am working in the office. I'm from Santa Ana, Chile. Okay, nice. Everybody is from Santa Ana. Okay, thank you, Marce. Okay, let's see. Let's listen another. What about you, Marbeli? Marbeli? Sí, ya participé. Ah, yeah. Okay, okay. Thank you. What about you, Nancy? Okay, who says me? Marcela. Okay, Marcela Contreras. Yes. Okay. Me. Okay. I have a problem with the camera. Okay, no problem. Go ahead. Okay. My name is Marcela. I am a student. I'm 37 years old. I'm from San Salvador. For the moment, I don't work. I am at home taking care of my children. And I am married. You are married. Okay. Yes. And nice to meet you. Okay, thank you, Marcela. It's good to see you and to know you. Okay, thank you. Veamos. Okay, let's see. Annalie Mendoza. No sé si ya participó. I don't know if you have already participated, Annalie. Hello, my name is Annalie Mendoza. I am 20 years old. I don't know work. I study at this time is the course. I am from San Salvador. You are from San Salvador. Okay, very good, Anaí.
Okay, thank you. Nice to meet you. Let's give a chance to Mario Rivera. Hello, Mario. Aún no he participado. Okay, who says? Pero tengo problemas con la cámara. Ah, okay. Okay, vamos a dar la oportunidad entonces a usted, Catherine, y luego, si me espera un momentito, usted, Mario, okay? Okay. 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 Hi, my name is Catherine Martinez. I am 18 years old. I am studying university. I am from in San Salvador. You are from San Salvador, okay? Very good, thank you. Okay, Mario, go ahead, please, boy. Hello, my name is Mario Rivera. I am 23 years old. I study industrial engineers. I am from San Salvador. Okay, okay, that's nice. That is a big major. Okay, let's see Elizabeth Delgado. No sé si ya participó, Elizabeth. No, buenas okay. noches. Buenas noches. Uh-huh. My name is Norma Delgado. I am 29 year old. I work entrepreneur, que significa emprendedor. Yeah. Sí, gracias. Okay, thank you, Elizabeth. Okay, let's listen to Mario Ramos. Ready, Mario Ramos? Your microphone, Mario, is not working. No, there must be a problem because I can't hear you. Okay, maybe you can fix that. In the meantime, we're going to listen to, vemos, ¿quién nos hace falta? ¿Alguien más que me haga falta? Yo. Okay, who says me? Who says me? No, no vi quién dijo yo. Ya, Ponce. Okay, let's go, let's go. María, Lucila. Uh-huh. Sí, my name is María Ponce. I am 30 years old. I don't work. Uh-huh. I am from San Salvador. Okay, very good, María. Very good. Thank you so much. No sé si alguien más, que quiera presentarse. Hola, yo. Yes, who? Hi, my name is Nancy Melendez. Mm-hmm. I am 22 years old. Mm-hmm. I study. I'm from San Vicente. San Vicente, okay, very good. Nice, nice to meet you, Nancy. Okay, ¿alguien más? No sé si alguien más se me ha escapado. Yo falto. Okay, who? My name is Leonardo Carranza. I am 20 years old. I am studying Don Bosco University. I am from San Salvador. Okay, very good. Thank you, Leonardo. ¿Alguien más? Somebody else, guys? Hi. You. Mm-hmm. Hi. My name is Maria Magdalena Siguenza Artiga. I like to be called Mauti. I am 21 years old. I study university. I am from San Salvador. Okay, thank you, Maria. Nice to meet you. No sé si alguien más, somebody else. Yo. Catherine Mendez. Okay. O quién, Oh, Natalie. Okay. Okay. Vamos a dar la oportunidad a Natalie first y luego a Catherine Mendez. Okay, go ahead, Natalie. Hello, my name is Natalie. I'm 20 years old. Actually, I don't work and I'm from Santiago, Texapan. Okay, nice to meet you, Natalie. It's good to have you, to get you here. Veamos quién más, vi que alguien, Catherine, no sé quién yeah. había levantado la mano. Yeah. Okay, go ahead, Catherine. My name is Catherine Mendez. I am 20 years old. I study university in the Salvador and I am from Santa Tecla. Okay. Thank you. ¿Alguien más? Yo. Me. Who says me? Veamos. Who says me? Hi.
My name is Liliana Elizabeth Melgar. I am 18 years old. I study in the universidad. I am from in San Salvador. Okay, very good. Thank you. ¿Alguien más? Somebody else? The last person? No sé si alguien más se me ha quedado. No. Nobody else? Okay. Sí les voy a pedir que, porque somos, es un grupo bastante grande, que me tengan un poquito de paciencia, porque también de escuchar a todos, todos tenemos que escucharnos, ¿verdad? Así que sí les voy a pedir un poquito de paciencia, y eso también nos va a ayudar, porque si nos equivocamos en algo, podemos ver de qué forma lo podemos mejorar. Bien, y en las participaciones que he visto, siempre podemos mejorar, ¿verdad? Entonces, a veces decimos buenas noches cuando entramos, good night teacher, a veces decimos así. Pero en inglés, cuando usted dice good night, lo vamos a utilizar cuando usted se va de un lugar o cuando usted termina de una reunión. Por ejemplo, ya son las 9 de la noche. Usted me dice good night teacher, tenga buenas noches. Pero cuando usted va a entrar a un lugar, por ejemplo, que usted está entrando a la clase, usted puede decir hello teacher. Hello teacher. Hi teacher. O también podemos utilizar good evening. También lo podemos utilizar good evening. Pero si usted quiere sonar como más Native American, ellos solo dicen hello or hi, y eso es todo. Pero cuando usted entra a un lugar, usualmente no se utiliza good night. Algo más, cuando decimos, por ejemplo, yo estudio, decimos entonces I study. I study. I study, no decimos I study, no, decimos I study. Más que todo ese, porque sí escuché que algunos me dijeron I study, no. También escuché que me dijeron I am study, no, solo es I study, yo estudio. Ok, very good, nice, thank you so much. Ok, vamos entonces with the lesson. Let's go to the lesson. And we are going to practice a conversation about Jennifer Miller. It says, okay, it says, hi, my name is Michael Ota. I am, I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Tenemos la información, los first names, que son sus primeros nombres, first name. Y luego tenemos los last names. Usualmente ellos, los American people, ellos solo tienen el primer nombre y un apellido, usually. You're going to find that they just have first name and last names. Ok, tenemos el am y la otra forma, la forma larga, es el I am, ¿verdad? Ok. El am lo vamos a utilizar cuando usted está hablando bastante. En cambio, el I am, que es la forma long, lo vamos a utilizar más que todo cuando estemos escribiendo, en writing. ¿Ok? Ok, I want to listen to some of you. Quiero escuchar a algunos de ustedes que me ayuden a leer the information. Ok, I want to listen, let's see. No sé si me puede ayudar, Rosy. Usted va a ser Michael. Y me va a ayudar with Jennifer Marbelis de Santos. ¿Me ayuda a leer, please? Can you help me reading? Okay. Okay. Hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. It's Miller. Okay, very good. Thank you, ladies. Perfect. No nos olvidemos que este es am. Y el otro, la forma larga es I am. Okay, very good, ladies. Thank you. Vamos a escuchar a couple more. Vamos a escuchar a una pareja más. Le voy a pedir, pero esta vez vamos a cambiar la información, vamos a utilizarla, su información, right? Por ejemplo, en vez de Michael Oda, usted va a decir su nombre, vamos a cambiar el de Jennifer, y vamos a cambiar los last names, right?
Okay, let's start. Le voy a pedir a, veamos, can you help me, Mario Rivera, please? Can you help me? Okay. Okay, I'm sorry. Mario, you are going to be Michael, and let's see. And Jennifer is going to be Catherine. Catherine Siciliano, okay? Ready? Mario and Catherine. Yes, okay. Hi, my name is Mario Rivera. I'm Catherine Siciliano. It's nice to meet you, Catherine. Nice to meet you too. I am sorry, what's your last name again? It's Siciliano. Okay, perfect. Catherine and Mario. No sé si tengamos dudas, questions, no questions. Okay, ¿cuándo vamos a utilizar los last names? ¿Cuándo lo vamos a utilizar? When are we going to use them? For? Cuando son apodos. Cuando son los apellidos, exactly. Apellidos, we have the last names, yes. También, ustedes van a escuchar que dicen nickname, ¿verdad? Nickname. Son como los apodos, ¿verdad? Nickname. What is your nickname? Algunos que le dicen el alacrán. Otros que se inventan la osita, etcétera, right? Nicknames. Teacher. Mm-hmm. ¿Qué significa greeting? Greeting son como los saludos o presentaciones, los greetings. Greetings de esta forma, creo que me dijo greetings. ¿Sí? Sí, creo que esa palabra. No, esta dice I am Pleca greeting. I am... Eso que puso ahí a la par. I am Jennifer... Oh, this one. Esta. No, la otra. Ella dice escribir. Yeah. Writing. Writing. Oh, perdón. Writing. Writing significa la escritura, o si es un verbo, en el caso que sea un verbo, es el verbo write, que es escribir. Por ejemplo, I write letters. Yo escribo letters to my brother. Escribo cartas a mi hermano. Hermano. Ok, there you have. Les voy entonces, a pedir. Uh-huh. Sí. Writing. Perdón. Entonces, writing. Ajá. Lo vamos a utilizar en ese contexto que les decía, que lo vamos a utilizar más que todo cuando estamos escribiendo. Por ejemplo, cuando usted va a mandar un correo que sea formal, usted va a utilizar el I am, la forma larga. Uh-huh. Pero en el caso, les estaba diciendo de esta forma, en el caso del am, de esta forma, lo vamos a utilizar más que todo cuando estamos hablando. Uh-huh. Sí, ya entendí. Ok, perfect. Si tenemos dudas, también las podemos escribir en el grupo de WhatsApp, guys. O en el grupo que tenemos acá de, en el grupo de acá de Zoom. Ok, let's continue. Ok, no sé si hay alguna otra duda. Any other question? Questions, guys. Questions. Van a escuchar bastante que decimos questions, doubts. Y son las dudas, any doubts. Questions, doubts. También podemos, hay una que es query también, pero eso lo vamos a ver más adelante. Más que todo es questions and doubts. Uh-huh. Questions or doubts. Ok, let's move on. No more questions, no hay más preguntas. No, teacher, it's clear. It's clear, ok, perfect. That's the point, right? Ok, let's move on to the next slide. Tenemos popular names. Here we have a lot, right? But here, esto es más que todo in the United States. We have Anthony, we have Christopher, Joshua, Michael, Matthew. We have Tony, Chris, Josh, Mike, or Matt. Do you like any of these names? ¿Les gusta alguno de estos nombres?
Do you like any of these names? Who wants to participate? Raise your hand if you want to participate. What is the name that you like? ¿Cuál es el nombre que a usted les agrada más? Por ejemplo, si tenemos niños, ¿qué niños le pusiéramos to the children, right? What name? Mm-hmm. Michael. Michael, okay, it's a good one. Maybe Matthew? Matthew, bien. Hoy hay muchos, ¿verdad? Hay muchos. Gerald también, que tenemos acá. We have a lot. What about females? En el caso de las mujeres, females. Tenemos Elizabeth, tenemos Jennifer, tenemos Catherine. Ah, sí, tenemos muchas Catherine, right? A lot. ¿Y a ustedes, Catherine, les gusta que les digan Kathy? ¿Kathy? ¿Que les llamen como Kathy? Ok. Yes. Tenemos a Nicole, como también como su nickname, que es Nikki. También tenemos Susan, también es Sue, ¿verdad? Estos son como los nombres. Por ejemplo, mi nombre es Joyce y mi familia a mí me dice mucho Joy. Entonces, el nickname. Ok, veamos. We have the questions. ¿Cuáles son algunos nombres famous here in El Salvador? What are some of the names that are famous, guys? María. Yes, Maria. Right. María, Mary. José. José. So, María, right. Mary. Juan. Isabela. Pedro, Isabela. Roberto. Okay. Roberto. Andrea. Roberto, yes. Andrea. Kevin. José. What else? José. José, yes, José. Muy bien. Carlos. Carlos, yes, Carlos. Mateo. Mateo, yes. Pero ahora como que se están haciendo algo gringos los nombres, ¿verdad? Porque algunos como Santiago, que... Santiago. Santi. Santiago, yes. Matthew. Santiago. Hasta Matthew, ya se escucha bastante. Rosa. William. Sí, como que ha crecido. Wants to be American names. George, también Jorge. Bastante, Jorge. Ok. Let me ask you something about your name. Do you like your name? ¿Les gusta su nombre? Do you like your names? Yes. 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 Okay. Yes. Okay. ¿Y cuál es el significado de su nombre? Do you know the meaning of your name, guys? ¿Cuál será? What is the meaning of your name? Teacher. Mm-hmm. I have a three numbers. You have three names. Names. Yes. Mm-hmm. My first name is Anna. Mm-hmm. For my mom. Mm-hmm. Marcela for my father, mm-hmm. and Carmen for my grandmother. Really, three names, okay? Yeah. Mire qué bien, ¿verdad? Lo bueno que no se lo bloquearon en la alcaldía. No. Okay, pero está bien, okay. Ahora como que allá permiten esto. Okay, let me ask you something. What is the meaning of your name? ¿Cuál es el significado de su nombre? What is the meaning of your name? Quiero que lo busquen en internet, el significado, meaning, lo podemos encontrar de esta forma, meaning of, y ahí pueden escribir su nombre, por ejemplo, meaning of Carlos. Ahí le va a aparecer el significado de meaning of your name. Por ejemplo, en mi caso, the meaning of my name is full of joy, llena de alegría, right? What is the meaning of your name, guys? ¿Cuál es el significado de su nombre? Lo podemos buscar en Google. Teacher. Mm-hmm. Mi nombre es, my name is Marta Carol, mm-hmm. con H, y Carol con K. Marta por mi abuelita, y pues Marta quiere decir mujer fuerte. Y Carol es un nombre polaco. Ajá. En polaco quiere decir villancico y en griego quiere decir villancico de luz. Ah, ok. ¿Y se siente identificada con ese nombre? Do you feel identified? Yes.
Ok, usualmente dicen que el nombre nos identifica, right, con nuestra personality. Ok, ¿alguien que haya encontrado the meaning of the name, que quiera compartirlo, who wants to share? Mm-hmm. Yes, alguien, somebody, guys, who wants to share Yo. The meaning? Ok, Nancy, go ahead, Nancy, tell us. Ajá, mi nombre es Nancy, y dice que significa algo así, asociado con misericordia y bendecida por Dios. Y el hiporístico, o incluso acrónimo, creo uh-huh. yo, es NAN, uh-huh. pero en inglés es AN. Ah, AN, sí, lo había escuchado. Sí. Ok, very good, Nancy. Ok, AN. Ok, guys, por el tiempo, ustedes si quieren lo pueden compartir en el grupo de WhatsApp para que nos conozcamos un poquito, right? No sé si hay dudas about the names, pronunciation, any word, any name. Uh-huh. También algo que tomamos en cuenta es que cuando usted tiene esta la TH, la vamos a pronunciar como con ese sonido, la lengua en medio de los dientes. Beth, por ejemplo. En el caso que tenemos el nombre de Catherine, por ejemplo, Catherine. Usualmente cuando tenemos la TH, ese es el sonido, Catherine. Por ejemplo, Kath, en el caso que sea T-H o Beth, ok, tenemos el número 3, ¿verdad? 3, 3, si usted dice tree, está diciendo árbol, así que hay que tener en cuenta the pronunciation. Ok, very good, guys. Let's continue, and vamos a continuar with the next part. Esto es bien importante, los subject pronouns, los sujetos. En inglés siempre vamos a utilizar los sujetos, all the time, siempre, siempre. Tenemos entonces los sujetos I, yo, tenemos you, singular, usted, tenemos he, que es para él, tenemos it, que es para una cosa o un animal. Tenemos we, que en este caso ya es en plural, que sería nosotros, nosotras, we. Tenemos you, si se fijan es la misma escritura, pero lo que cambia es lo que sigue después del verbo. Vamos a ver eso más adelante. Tenemos she, que la vamos a utilizar para ella, en el caso singular únicamente, una cosa, una mujer. Luego tenemos they. Y quiero que tengamos cuidado con esta pronunciation, right? They. Siempre la lengua en medio de los dientes. They. Porque si no, decimos la otra palabra que es day, de día. Así que take care with the pronunciation, right? Ok. Ellas o ellos. No sé si hay dudas about the subject pronouns. Questions? No questions? Yo, sí. Yes, Natalie. ¿Podría repetir la pronunciación que dijo de que para evitar confusión? Que dijo they. Okay, yes, sure. So, en esta es they. Usted siente como vibrations, right? They. En cambio, la otra que es día, es con la D, normal, they. Mm-hmm. Okay, no sé si hay dudas. Any other question? No. Okay, perfect. Thank you. Let's continue. And me van a ayudar entonces ustedes with this activity. Ustedes me van a decir qué sujeto es. Okay, vamos a hacer el primer exercise. Tenemos, Pam is a gymnast. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar I, you, he, she, it, we, you or they. ¿Qué vamos a utilizar? She. Yo veo que es una girl. She. Yo veo que es una niña. A girl. She. Vamos a utilizar. She. Exacto. She. Tenemos. Tom and Bill are in the yard. ¿Qué vamos a utilizar? They. Tenemos el siguiente. This copybook is green. ¿Qué vamos a utilizar acá? They.
It. Yes, exactly. It. Tenemos team is on the floor. It. He. Vamos a utilizar solamente he. Tenemos look at this. ¿Qué vamos a utilizar? It is a triangle. Then we have number six. Ben is skipping the rope. ¿Qué vamos a utilizar? He. Muy bien. This barrel is nice. What are we going to use, guys? It. What about the bus? The children are in the bus. ¿Qué vamos a utilizar? They. Vamos a utilizar they porque estamos hablando de los children, right? Niños. Tenemos these books are my. ¿Qué vamos a utilizar ahí? They. They. Exacto, vamos a utilizar they. Muy bien. En caso que sean objetos también, podemos utilizar el they. En caso que sea plural. Ok, luego tenemos Bill Runner. He. Muy bien, he. Very good, guys. Ok, no sé si hay dudas. Esto se los voy a dejar de tarea y lo pueden compartir en el grupo de WhatsApp. No sé si hay dudas, guys. Se lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp también. ¿No questions? No. Ok, good. ¿Por qué estamos revisando esto? Porque más adelante vamos a ver un tema que está relacionado con los sujetos. Okay. Vamos entonces to that topic. Y es el possessive. Esto se le llama los posesivos. Possessives, right? Possessive. ¿Cuáles son los possessives? Tenemos el my, el your, his, y her. I repeat. My. Your. His. Her. Ok, esto se le llama los posesivos, possessives. Teacher. Possessive, yes. Creo que podría, en la anterior, sí podría decir cuál es, por ejemplo, he es él, ¿verdad? She es ella. No sé si podría decir los demás, porque yo no me lo sé. Ok, no problem. Siquiera le puedo compartir la imagen. Sí. Ah, ok. Give me just a moment. Solo explico ese tema y les comparto las imágenes que les he presentado. Ok, eso les decía que se llama possessive nouns. Eso nos indica una posesión. Por ejemplo, su, mi, todas esas palabras. En el caso de my, vamos a decir mi. Por ejemplo, for example, my name. Mi nombre. My name is Carlos. Carlos. Ahora bien, your significaría su, ¿verdad? Your. Your name. Your name is Richard. Y en el caso que tengamos his, lo vamos a utilizar únicamente cuando estemos hablando de él. Por ejemplo, his books are green. Me estoy refiriendo al objeto, por ejemplo, de Mario, digamos. Me estoy refiriendo a que sus libros son azules. A él. En el caso de her, es para ella. Imaginémonos que Marce me presta su teléfono. Entonces digo, her phone. Her phone is pink. Su teléfono es rosa. Pero este específicamente para mujer. Solo una, ¿ok? Just one. No sé si hay questions. Questions about the topic. Questions? No, teacher. Ok, entonces, ¿qué le va a quedar de tarea? Vamos a completar
el quiz que nos aparece en la plataforma. Es bastante sencillo. Y esa va a ser su tarea. Unas tres preguntas nada más y voy a pasar asistencia. Y mire qué rápido se nos pasó el tiempo. Ok, solo paso asistencia. Y si tengo unos minutos me puedo quedar resolventando algunas dudas. Si me dan un momentito voy a pasar la asistencia en este momento. ¿Cómo entra lo del quiz? Ok, si quieren nos podemos quedar un ratito para que podamos ver eso. Ok, permítame, está, veamos, Amilcar. You can say present, podemos decir present. Amilcar. Ok. Present. Okay, thank you. Veamos, Ana Marcela. Present, teacher. Ok, thank you. Catherine Abigail. Catherine Abigail, ¿no está? Present. Ok, thank you. Catherine Alicia. Present. Ok, thank you. Catherine Beatriz. Catherine Beatriz, ¿está? No, ok. Catherine Patricia. Catherine Patricia. Present. Ok, thank you. Veamos, Catherine Ham, Jasmine. Ok, veamos, Katia Graciela. Present, teacher. Ok, Katia Serrano. Present, teacher. Ok, Laura Lisette. Presente. Ok, Leonardo Javier. Leonardo, ¿no está? Present. Ah, ok, perdón. Liliana Elizabeth. Present. Ok. Lourdes Anaí. Present. Ok, Luis Alonso. Present, teacher. Ok, tenemos Luis Alonso. Manuel de Jesús. Present, teacher. Ok. Marbeli Jocelyn. Present, teacher. Ok. Marcelina Amalia. Present, teacher. Ok. María Imelda. Present, teacher. Ok. María Lucía. Lucila, present. Oh, perdón, Lucila. María Magdalena. Present. Ok. Mario Alberto. Present, Mario, teacher. Ok. Mario Ernesto. Present, teacher. Ok. Marta Carol. Presente. Ok. Mónica Marisol. Present. Ok. Nancy Consuelo. Nancy. Ok. Nathalie Patricia. Present. Nathalie. Ok. Present. Nelly Elizabeth. Present. Ok. Norma Elizabeth. Present, teacher. Ok. Oscar Armando. Oscar. ¿Dónde está Oscar? Y Rosa Inés. Rosa Inés. Rose. Present. Ok, Rose, thank you. Ok, voy a quedar con los que tengan dudas, por ejemplo, que no puedan entrar a la plataforma. Y los que me pidieron el acceso, ¿verdad? El del de WhatsApp, lo voy a compartir ahorita. Si me dan. Veamos, aquí está. Para que puedan acceder, ahí lo vamos a utilizar mucho WhatsApp, aquí está. Me indican si pueden acceder, aquí se los he compartido. No sé si hay alguien más sin otra duda, vi que me comentaron de la plataforma. Yo, teacher. A ver. Liliana, ¿Liliana? Sí. Vale, sí. Liliana. Veamos, le voy a compartir si puede entrar. Sí, tiene que ingresar con el correo que dio en Infor. Está bien. Ok. Me indica si puede ingresar. Y los demás, si no hay preguntas, guys, espero verlos mañana. Hope to see you tomorrow and have a good night, guys. Good night, teacher. Good night. Have a good night. See you next week. Good night. Good night, teacher. Thank you. Thank you. Bye bye, Katia. Bye bye. See you. Ok, veamos, ¿alguien que tenga dudas? Voy a ingresar, ¿verdad?
Ajá, sí, tiene que ingresar con el correo. Parece que es con el correo que usted dio en esa Ford. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Entonces ya podemos empezar a trabajar, ¿verdad? Sí, pueden empezar a avanzar en los quizzes. En los quizzes, ah, okay. Sí, esos podemos, podemos empezarlos a trabajar para que entonces nos vayan acumulando. Ok, gracias. Ok, you're welcome, Natalie. Yep. See you. Uh-huh. El teacher, solo que me sale que no he inscrito ningún curso. Veamos, ya ingresó con el correo que dio en... Sí, en Instagram. Me parece que la contraseña creo que es 1, 2, 3, 4, 5, algo así, recuerdo. Que... Sí. ¿Con esa? ¿Pudo ingresar? Sí, sí, sí. Sí, con esa, solo que me sale que no he inscrito a ningún curso. Que no he inscrito a ningún curso, vaya. Veamos, Liliana. Ok, solo voy a reportar entonces su caso, si me regala su correo, creo que aquí lo tengo. Permítame. Liliana, solo voy a... No le aparece el curso, entonces. Ajá, me parece que no he escrito ningún curso. Teacher. ¿Mm? Nada más una consulta. Este sería que podría enviarnos al WhatsApp las presentaciones. Fíjese que le voy a enviar las imágenes que les he compartido de este día. Es que fíjese de que tenía problemas con el enlace para entrar, ¿verdad? Ajá. Entonces entré un poquito tarde a la clase y el inicio, o sea, no supe cómo iniciaron ni nada, ¿verdad? Fíjese que este día... Por la primera clase, más que todo hicimos presentación al principio, así que no hay mucho de presentación que enviarle. Entonces, pero sí le voy a mandar las que ya vimos de contenido, esas sí les voy a mandar. Vaya, por favor. Pues está bien, al grupo se los mando entonces. Perfecto, está bien. Bueno, también el libro lo puede encontrar en su plataforma, que es con ese que estamos trabajando. Ok, sí, es a la plataforma, pude entrar, lo único que es, yo me confundí porque puse una contraseña, la que yo, se me ocurrió, ¿verdad? Uh-huh. Y tuve problemas a la hora de entrar, pero ya lo pude corregir, le puse la genérica que me dijeron. ¿Cuál es qué número le dijeron? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, vaya, entonces puede probar con esa, Liliana. Creo que Liliana fue así la que mejor que tenía problemas. Es que sí puedo entrar, teacher, pero solo me sale que no he inscrito en ningún curso, entonces no me sale para hacer los quiz que se estaba diciendo. Vaya, vaya, pero ya le entendí. Sí pudo ingresar, pero no le aparece. No le aparece inscrito en ningún. Ah, vaya, perfecto, está bien. Ahorita voy a reportar eso. Vaya, está bien. Entonces. No podría comenzar, ¿verdad? Por lo menos este día no, pero en el transcurso de la semana creo que ya está solventado eso. Gracias, Liliana. No sé si alguien más. Una pregunta, teacher. ¿Me notificarían cuando ya puedo comenzar a hacer eso del quiz? Fíjese que esté pendiente quizás usted porque no sé, pienso yo que de aquí al miércoles ya tiene que haber una respuesta. Ah, vaya. Uh-huh. De que el miércoles, voy a volver a insistir y les voy a escribir a ellos en otro grupo. Ahorita lo estoy haciendo de la forma que tenemos, ¿verdad? Excuse me. Ok, thank you. Excuse me, the quiz is sobre los possessive. Aquí he encontrado uno porque yo desde el teléfono he ingresado. Uh-huh. Entonces, donde dice instrucciones, usa los posesivos, your, his, or, her, para completar los espacios en blanco y solo son tres. Yes, es que es el contenido que hemos visto ahora. Ese es, exacto. Ah, okay. Uh-huh. Lo vamos a ir haciendo de acuerdo al contenido que vayamos estudiando, ¿ok? Uh-huh. Okay, teacher, thank you.
You're welcome, Marcela. Okay, no sé si alguien más. No more? Okay, guys. Entonces, have a good night and see you tomorrow. Bye, guys. Thank you, teacher. Good night. See you, Manuel. See you. Bye-bye.